algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en veces, en vez de encontrar un mejor futuro, encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo. Que aquí en el camino es todo muy difícil, que peligra uno con su vida, o secuestran a uno, otros le roban a uno dinero, violaciones de mujeres, de niños, entonces se ven cosas muy feas. Son muchos los que han secuestrado, ¿no? Entonces, dicen, hacemos una fila. Y hay unas personas que están con su libretita pidiéndonos el teléfono de nuestro familiar. Los que dicen, no me acuerdo del teléfono, lo apartan. Me han dicho, me han contado, dice, hubo uno dice que no se acordaba del número y agarraron una tijera y le cortaron un pedazo de lengua para que se acordara. O sea, los torturan hasta que ellos dicen el número de teléfono. Y si efectivamente no tiene familiar en Estados Unidos, no tiene familia quien pague su rescate, lo matan frente a ellos. Lo sacan, lo hacen pedazos y luego en un tambo de 200 litros de diésel lo ponen a calentar y ahí lo meten. Y muchas veces los meten así, hasta enteros o medio vivos. Los meten en ese tambo de diésel caliente, según para que no quede huella, para que se consuma todo. Claro. Y ya no puedan saber quiénes son. ¿Cómo te imaginas que es Estados Unidos? Bonito. Me ha visto en las fotos. Tiene una foto de cuando ella estuvo allá. Tiene una foto del, ¿qué? SeaWorld. SeaWorld. Ah, la ballena. La ballena, delfines. Tú vas a ver, parece que... Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país, hacer otra vida. ¿Ustedes se sienten culpables de algo? No. Bien. Yo sí me siento culpable de ser latina nada más. Porque si yo fuera de allá, pues tal vez no nos trataran así, ¿verdad? Esta familia viaja con tres niños. El más pequeño tiene 1 año 8 meses. Es imposible imaginar de lo que vienen huyendo, al ver que están dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro para sus hijos. Es incuestionable que todos tenemos ese derecho, el de mejorar las condiciones en que vivimos. Nosotros como inmigrantes centroamericanos necesitamos una visa por lo menos para subir hasta el Distrito Federal por parte del gobierno mexicano para evitar esta inmigración y esta zozobra en esos trenes que son las bestias de la muerte, donde uno cae, perece, se mutila, es seguido por los distintos grupos ya terroristas en México que secuestran al inmigrante, piden una suma de dinero, si no, lo matan, ¿verdad? El gobierno mexicano no tiene voluntad, eso es claro. Lo que ha hecho, lo ha hecho por presión de las ONGs, ¿verdad? Por presión de la sociedad civil que presiona, que denuncia, ¿verdad? O sea, lo hace por presión. ¿Tan fácil saber quiénes son los secuestradores? ¿Tan fácil llegar a ellos? O sea, no quieren, ¿por qué? Porque están coludidas las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. En estos albergues, los migrantes pueden descansar, dormir, limpiarse y comer. Pero lo más importante es que en ellos encuentran un remanso de seguridad que no encuentran en ninguna otra parte del trayecto rumbo a los Estados Unidos. También en ellos se les informa acerca de los peligros del viaje y la mejor manera de evitarlos. Allí encuentran a gente como ellos,
de diferentes países que también están haciendo el viaje. Comparten experiencias y apoyo que les ayuda a seguir adelante. Son solamente voluntarios los que trabajan en los albergues. La mayoría de ellos son mexicanos, que un día se dieron cuenta de las terribles condiciones en las que los migrantes hacen su viaje. Pero también se dieron cuenta de que podían ayudar a sus hermanos centroamericanos, dándoles lo mejor que se puede otorgar en la vida, la esperanza.